Un lugar donde me quiero juntar con mucha gente es aquí. Larga y llena de importancia. Así que no ocasionémonos un percance a nosotros mismos en el mundo. Gratis. Y esperemos nosotros no regalar nada. Estaba yo esperando ahí el golpe de atrás. Fue muy rápido. ¿Cómo estamos?
ventaja de haber arrancado hasta atrás. No tengo la presión de tener ningún lugar. Porque si perdí o algo, porque realmente todo lo que gane es ganar. Sorry, pero te paraste en la mitad de la curva. Claro, penalti. De todas maneras metí la pata, así que pena que no me va a hacer demasiado. Sería muy chistoso que debe ser el niño que me imaginé cuando salimos del pit. Voy a tener un poquito más de cuidado, voy a dar más espacio. Es terrible para que se vea muy bien. Thank you.
serían todos los puntos de frenado. Nada más quedan 16, o sea, voy a ganar. Mientras acabe, voy a ganar un lugar. Cambio de llantas, ahí va a tener que estar aquí un minuto. Me voy a mejorar por la sesión, mejoro por eso. Siempre hay alguno que se le olvida hacer algo. Es un SR, ¿no? ¿Qué le pasa? Así que eso lo hice a propósito. Entonces nos vamos a poner a su nivel. Nosotros, si ganamos lugares, lo hacemos limpios. No tenemos que andar pegando a nadie. Al que le pegamos hace rato fue a que frenó la mitad de la curva y no pudo yo frenar. Pero este se le pasaron los frenos o me pegó a propósito. Independientemente, aquí vamos. Ya la volvimos a alcanzar.
mientras nos vemos con la distancia. Podemos trolear a este. Pues igual hace rato no me quiso pegar. Es bruto. Wow, como dice el de repente dije 33, era 10 hace una vuelta. Pero este está bien penalti, espero no alcanzarlo y que haya mucha batalla, perdamos tiempo, me pegue, que los dos me alcance. Ya saben, todo el drama se hace cuando se juntan muchos que no saben marcar. O sea, incluyendo un amigo, obviamente. Bueno, puedo aplicar la misma estrategia del otro, con el otro y los troleamos. Thank you.
John Stone, entre ellos Arlington. Vaya con Dios. Muy rápido de abajo y me la salió súper bien. Concentration, cuatro vueltas. Voy a cambiar a quinta, pero si no me cuesta trabajo grabarlo. No sé por qué. Voy a hacer el clic.
Te murió cuando lo agarré bien. Bueno. No estuvo tan seguro. Nada bien eso. Tengo que el de atrás viene peor que yo, porque a pesar de ese desliz, me saqué 2 segundos más. Entonces, me duele esta persona de adelante, está metiendo la pata. Dice, uy, qué bueno que el de atrás salía. Me dicen si es malo, por si no voy a alcanzar. Y ahora tengo que tomar la curva esa para hacer. Thank you.
tratar de alcanzar por todos los medios a ver la alcanzamos y si no, no hay problema. Si empiezo a escuchar que puedo manejar del auto, me va a salir mal. Pero es así, tiene que ir a paso. No tengo porque si lo ataco, pero tengo que sacar medio segundo de ventaja. Y si lo ataco y me falla y me pega, pierdo no solamente este lugar, sino uno o dos más. Por ejemplo, lo que me imaginé pasó. Vamos a ver. ¿Cuál es el problema de ese hombre? Aprendió a frenar algún día. Le bajó el...
bien, varios seres ganaron a los pez. Nada más la voy a salvar. Si se necesita. Y bueno, pues gracias por estar aquí. Pensé que iba a obtener un mejor lugar. Casi al final hubiera logrado el onceavo, pero el Joe Dies, ¿no? No sé si es estupidez o mala onda que nos pegó por atrás. Pero bueno, nosotros logramos nuestro doceavo lugar limpiamente. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos en un otro video muy pronto. Hasta luego. Bye.